le vamos a dar la bienvenida a un histórico, a Roberto El Pato Grau, que jugó en la selección de Cuyo, que fue Puma, que estuvo en los mundiales del 93 y del 2003, que al día de hoy también sigue siendo uno de los referentes de la Unión Argentina de Rugby y que tenemos el gusto de tenerlo aquí en Punta La M. Hola Roberto, buen día y muchas gracias por el contacto con Punta La M. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Bien, muy contento de poder estar conversando con vos. Recién estaba haciendo como un repaso del rival que vamos a tener este sábado, que están con mucha expectativa los australianos también de sumarse a la victoria, que ya le ganaron a los All Blacks, que para nosotros fue todo un hito. Así que bueno, ¿cómo ves vos este partido del sábado? ¿Qué esperás? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, obviamente va a ser muy difícil como fue el partido anterior. Las expectativas creo que la que tenemos todos es que el equipo pueda seguir y vuelve a trabajar de la misma forma que lo hizo el fin de semana pasado. Realmente creo que lo del fin de semana pasado, aparte de ser histórico, porque es la primera vez que se le puede ganar a un equipo neozelandés, es un carácter, una prolijidad en todo sentido, en defensa, en ataque. Siempre fuimos los protagonistas y creo que sobre eso hay que seguir basando el juego que hoy están haciendo los Pumas. ¿Qué diferencia hay entre el rugby australiano y el neozelandés? ¿Se puede así como hacer algunas distinciones? Como para también estar pensando o conociendo al rival que nos vamos a enfrentar este sábado. Sí. Bueno, por ejemplo, Australia ha mejorado muchísimo lo que son las formaciones fijas. Históricamente Australia tenía un scrum irregular, donde a veces era bueno y a veces no tan bueno. Hoy tiene muy buen scrum. Creo que Argentina tiene que volver a hacer el mismo trabajo que hizo la semana pasada. El rugby australiano se caracteriza por ser un rugby mucho más dinámico, en el sentido de que tiene más oportunidades con los tres cuartos, genera más juegos con los tres cuartos. Eso fue históricamente. Hoy creo que el rugby argentino, los Pumas, están en condiciones perfectamente para poder hacer un muy buen partido y ganarles como fue la semana pasada. Y por decirte, por ejemplo, dos figuras como Pablo Matera o Marcos Kremer, ¿cómo los ves? ¿Te gustan su juego, su estilo? Sí, por supuesto. Creo que son dos emblemas del equipo. De todas formas, yo no haría mucho hincapié en personas individuales, aunque ellos sí, obviamente, han marcado una diferencia sobre el resto, pero creo que el equipo en general, ha habido un conjunto el fin de semana pasado que funcionó muy bien. Igual con los reemplazos, cuando entraron los jugadores que reemplazaron, también lo hicieron a un gran nivel. Creo que el conjunto ha dado mucha muestra de carácter y de aplomo, cosa que en el Mundial, por ejemplo, no vimos. En el Mundial fue distinto. Lamentablemente creo que ese aplomo que vimos el fin de semana pasado en el Mundial no estuvo. ¿Y qué me puedes decir de Mario Ledesma, un compañero tuyo, head coach actual Mario, de los Pumas? ¿Cómo estás viendo también lo que él está logrando con esta selección? Bueno, en el plantel, bueno, nosotros tenemos la suerte, te digo nosotros porque somos muchos los que jugamos con Mario, es de conocerlo, de saber su capacidad, sus ganas de siempre aprender, de poder transmitir. Sabemos mucho de que transmite muy bien las ideas, pero tanto Nico Fernández Miranda como Manasa Fernández Miranda o Juan Cruz, la incorporación del Tano Lofrea, creo que son cosas muy muy importantes y que hacen muy bien a nuestro rugby. Obviamente que después del partido, antes del partido ya le estábamos deseando suerte, éxitos como siempre, y después del partido fue una alegría que creo que todos los que compartimos canchas con él o que lo conocemos le mandamos un saludo, porque bueno, estamos muy orgullosos de lo que hicieron. ¿Qué opinás, Roberto, de la cuestión actual del rugby? La profesionalización, los contratos, siempre, no siempre, pero al menos en tu época, se hablaba de un rugby más amateur y ahora es como un rugby más profesional.
¿Está bien llamarlo así? ¿Cómo lo ves vos? Perdona, Magdalena, se cortó, te escuché que entrecortado. Bueno, te decía que hoy vemos que hablamos de rugby con contratos, con cuestiones más profesionales, que es distinto a la situación de tu época, digamos, en la que se hablaba más de un rugby amateur. ¿Cómo ves esta cuestión del rugby más profesional? Y es la evolución que nosotros en algún momento siempre sabíamos que iba a llegar. Nosotros, bueno, había en nuestra época había un gran número de jugadores con muchas condiciones, pero lamentablemente nuestra infraestructura no permitía que nosotros nos pudiéramos preparar como se preparan hoy en día. Creo, si ustedes se acuerdan, para que sepa la audiencia, en su momento nosotros en el año 2096, creo que fue, después de haberle ganado a Inglaterra en la cancha de Vélez, creo que fue, y hacer un gran partido, viajamos a Nueva Zelanda y tuvimos la peor derrota que nos podíamos imaginar, perdimos por más de 90 puntos. Y la verdad que fue yo creo que todas esas circunstancias, fue un quiebre en la relación nuestra con la UAR para que realmente nos dieran la posibilidad de prepararnos bien para poder afrontar estos partidos y estos sistemas tan profesionalizados. Creo que la evolución que ha tenido el rugby argentino ha sido de primer nivel, excelente, con un compromiso de los jugadores, de los clubes, de los dirigentes, de los preparadores físicos, de todo el staff en general, de todo el rugby argentino, que nos permite hoy disfrutar de estos chicos con esta preparación. Y te pregunto, Roberto, también como mendocino, ¿qué tiene el rugby de Mendoza? Que siempre hay algún Puma que es de tu provincia. ¿Qué tiene de particular el rugby mendocino? Bueno, ahora hay dos chicos de Mendoza, que está Gonzalito Bertranú y Juan Martín González, que la verdad que nos enorgullece muchísimo que estén ellos ahí representándonos. Y aunque el rugby mendocino ha tenido un momento bastante de alguna incertidumbre, creo que están saliendo muy, muy buenos jugadores. El rugby mendocino es un rugby que es muy concurrido en los clubes. Y eso te da la posibilidad, mientras más gente hay en los clubes, más posibilidad de que puedan salir buenos jugadores. También es cierto que hay una dedicación de los clubes y de los entrenadores bueno, que hacen la diferencia. ¿Qué recordás, Roberto, de tu época como Puma? ¿Qué recuerdos te vienen en la cabeza? ¿Es algo que pensás siempre, que llegas siempre con vos, o que ahora que estás en otra cosa lo olvidás? Pero bueno, ¿qué se te viene de aquellas épocas? Perdón, se cortó, pero sí te escuché, no sé si me escuchás. Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. De mi época Puma, bueno, la mejor. Fueron 11 años que realmente de mucho viaje, mucha concentración, muchos amigos, pasaron muchísimos jugadores, excelentes jugadores, y bueno, creo que de mi parte ha sido la mejor época de mi vida deportiva, por ejemplo. Y la posibilidad de poder viajar, poder conocer, tener muchos amigos en el exterior, realmente a mí me llena de orgullo y de alegría. Para que yo el día sábado no me levanté a las 3 de la mañana, no fui de los que madrugó, y lo primero que hice cuando me desperté fue prender el teléfono, me fui a desayunar y empecé a recibir mensajes de ingleses, de franceses, de neozelandeses, australianos, y dije, wow, ¿qué pasó? Y ahí me entero que habían ganado los Pumas, y era toda gente que me estaba saludando, felicitando, o contentos por nuestro país y por nuestro rugby. Así que bueno, eso es lo mejor que me ha dado el rugby, sin ninguna duda. Y te escucho decirlo y la verdad que también emociona y nos llena de orgullo. Y por último, te quiero preguntar, entiendo que estás participando de la Fundación de la Unión Argentina de Rugby, trabajando con jugadores que tienen alguna lesión. ¿Seguís en esta actividad? ¿Cómo es tu presente vinculado al rugby?
Sí, bueno, no, vinculado al rugby, lo único que hago acá, por ejemplo, en Mendoza, voy a mi club, al Liceo Rugby Club, a ver y a compartir con los chicos nada más. Y sí, estoy colaborando con la FUAR, que la verdad también ha sido un orgullo que me hayan convocado para dar una mano. La FUAR, como vos bien decías, tiene muchos chicos que del rugby argentino, creo que son alrededor de 31 exjugadores que tuvieron alguna lesión grave, que hoy están necesitando de la ayuda de la UAR. Y bueno, la FUAR se dedica a recolectar diferentes, o sea, a través de diferentes formas, por ejemplo, con sorteos, con el aporte de muchos exjugadores o gente del club, que no, nos hemos unido para conseguir más socios. Hoy, hace muy poquito, se llegó al socio 1000, que era muy esperado por la FUAR, y bueno, y seguimos ahí colaborando, tratando de que cada día más gente se haga socia para poder ayudar a los chicos que más lo necesitan hoy día. Roberto, un gustazo poder conversar con vos, tenerte aquí en Punta La M, en la provincia de Córdoba, por todo lo que has, tu legado, ¿no? A nuestro país, a la selección, por tu trabajo. Así que un abrazo muy grande desde Río Cuarto. Y bueno, y haremos hinchada a todos por el sábado, por Argentina. Bueno, así será, Magdalena. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un placer.